Diana, quiero contarte que ese fin de semana se pudo verificar que los precios de los víveres en los mercados han variado. Algunos productos han duplicado su valor, mientras unos cuantos han disminuido su precio. ¡Otra vez! Vamos a ver, yo también estuve haciendo compras, anduve de mercado el fin de semana. ¿Qué vamos a comentar? Ponle la siguiente nota play, Jorgito Plaza, de una. Es la ciudadanía en general quien da pistas de los precios que deben pagar cuando visitan los mercados del país. En este caso, en el centro de abastos Las Manuelas, en el cantón Durán. El huevo no baja. 4.50 la cubeta de huevo, y un huevo pequeñito. Aquí viene el pecado la albacora, esa formita pequeña que venden la albacora, el dorado. A 3.50, 4 dólares la libra, el dorado. Adentro, los comerciantes aseguran que hay precios que están bajando. Por ejemplo, el limón dejó de ser el producto caro de hace poco más de un mes. Y actualmente su precio está llegando a lo normal. Limón está barato ahorita, 30, 35, según el porte de limón, $1 por $1. Sin embargo, los mismos comerciantes de Las Manuelas reconocen el alto precio que también ellos deben pagar al distribuidor por productos como el plátano y la papa. La racima de verde ya yo compré a razón de $9. No tan grande ni tan pequeña. Sí, la papa sí está cara, la papa sí ha subido. Ya tiene más de 15 días la papa subida. La libra está a 35 centavos. Que el estado de las vías, la baja producción, el clima y mucho más son los diferentes argumentos que aplican detrás de cada alza de precios. Pero es el consumidor final quien termina pagando todo. Y cada día se convierte en un dolor de cabeza en el momento de pensar qué llevar a la mesa cuando el dinero ya no alcanza. La verdad es que no sé, porque a nosotros cada vez que nosotros compramos, así nos dicen que está caro, que ha subido, y que nos toca a nosotros que comprar, pues no. Informó José Morales. Bueno, son las 5 de la mañana con 54 minutos. Efectivamente, anduve por los mercados durante este fin de semana porque ustedes saben que en calidad de ama de casa uno tiene que dejar comprado para la comida porque entre semana no da tiempo. El tomate, la cebolla, el limón. Les cuento que por 50 centavos ahí en El Primo, en Sauce 6, me dieron unos 10 limones, pero estaban grandes y jugosos, no estaban secos. Parece que esa escasez de limón ya está mejorando. Miren ustedes, a 3.90 la cubeta de huevo. Estaba a 4.50, pues casi $5. O sea, creo que de alguna manera hay precios que se han logrado controlar. También la cebolla perra, la cebolla colorada, la yuca. El verde sigue caro, hermana linda, mamita linda. De verdad que el verde es un privilegio comerlo hoy en día. Y el maduro asado, que se diga. Seguiremos, ¿hasta cuándo? Seguiremos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No lo sé, pero tengo otra denuncia, así que pilas, vámonos a la mesa de denuncia, vámonos para acá, gentita. Ahora sí, Fernando Luis.